Me llamo Mario Álvarez, tengo 27 años y soy maestro de música, de canto, y también soy cantante de un grupo de heavy metal. Yo me quedé en Digimon 4. Ya después de Digimon 4 ya me había alejado como de Digimon, pero me llegó la invitación y escuché la canción y me gustó, que va a quedar como No te rindas, que es Never Give Up. El pedazo del rap fue lo más difícil, porque pues de entrada está en japonés. Luego ya leí la adaptación y ahí pues no va a salir exactamente igual en español que en japonés, y entonces ahí fue una de estar en comunicación con el estudio para ver cómo le íbamos a hacer para la adaptación, y al final todo terminó saliendo pues sobre ruedas, porque pues llegamos ya con una idea previa y pues nomás se pulió hasta que salió. Mi corazón es valiente y muy fuerte a la vez. Me he decidido y seguiré firme luchando, llevando un poco de mi orgullo. El valor está en mis puños, cumpliendo ya la meta. Cada vez estoy más cerca. Los días pasan y hay que saber, lo mejor ganar o perder. Veo este gran cielo y difumina este temor. Siempre pienso que un día el mañana también sonreirá si vas conmigo. Me hace sentir muy feliz. Uno como como cantante o como artista, yo tengo como principio intentar darle al público más de lo que está esperando cuando se sienta a escucharte. Porque creo que es la única forma de crear una impresión buena, consistente y de una sola vez. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Álvarez. Quiero invitar a toda la gente que es fan de IG Studios para que escuchen nuestro nuevo cover de Digimon Fusion, que se llama No te rindas.